Al final esa es.
Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bendecidos. Bienvenidos una vez más al domingo, a día de misa aquí en sus casas, a los que nos están viendo desde la transmisión de donde se estén localizados. Bienvenidos y gracias por estar aquí y celebrar la misa con nosotros este domingo. ¿Qué está pasando en Santa Ana? Tenemos la noche de cultivar. Regularmente Santa Ana tiene una gran misión parroquial a la cual invitamos a un gran expositor para ayudarnos a apartar tiempo para crecer emocionalmente en nuestras relaciones. La verdad es que nuestra misión más importante es hacer discípulos de todas las naciones. Y para eso necesitamos saber lo que significa ser un discípulo. Entonces, cada mes vamos a tener una noche de cultivar, un miércoles en la tarde. Nosotros les daremos esas fechas, esos horarios y quién nos dará un tema esas noches. El horario de Semana Santa. En caso de que se haya dado cuenta, nuestro horario de servicios de Semana Santa está disponible en nuestro sitio web, en la parroquia de Santa Ana. También puede encontrar actividades que tenemos durante la cuaresma, incluyendo el Via Crucis, los viernes por la fuente, viernes en el patio, perdón, y más. Nuevamente puede encontrar más información en parroquiasantaana.org cuaresma o haga clic en el botón de cuaresma en la página de inicio. La despensa móvil de alimentos. La despensa móvil de alimentos de Caridades Católicas estarán en el estacionamiento de Santa Ana el miércoles 10 de marzo, de 1 a 2 y media de la tarde. Se distribuirán alimentos y pañales para los que los necesitan. Otra vez va a ser el 10 de marzo, de 1 a 2 y media. Todas las familias necesitadas son bienvenidos. No es necesario registrarse. Por favor, utilice cubrebocas y permanezca en su automóvil. Los voluntarios los van a dirigir ese día. Gracias por acompañarnos y tomemos un momento para prepararnos para la Santa Misa. Buenas tardes. Hoy celebramos el segundo domingo de Cuaresma. Queremos agradecer infinitamente a todas las personas que estuvieron aquí presentes el jueves en la Hora Santa. Fue maravilloso, lo estamos realizando cada jueves a fin de mes. El último jueves de mes los invitamos por favor aquí en la iglesia principal. Preside la ceremonia el padre Francisco Orozco. La intención de la misa el día de hoy es por Marta Verdín. Nos ponemos de pie por favor. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente, horizonte de paz y libertad. Asamblea de Dios, eterna fiesta, tierra nueva, perenne heredad. Si al mirar hacia atrás somos tentados de volver al Egipto seductor, el Espíritu empuja con su fuerza a avanzar por la vía del amor. El maná es un don que el cielo envía, pero hoy se cuece con sudor. Leche y miel nos dará la tierra nueva,
si el trabajo es fecundo y redentor, y Jesús nos dará en el Calvario su lección, hágase su voluntad, y su sangre vertida por nosotros será el precio de nuestra libertad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Buenas tardes, Padre. Para participar con alegría en esta Eucaristía, pidamos al Señor perdón por todas nuestras faltas. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas, en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios.
presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije: qué desgraciado soy, mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió y resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. De la gloria.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir esto de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Encontramos una descripción muy particular en el Evangelio de esta semana, en que nos relata la escena de la transfiguración. Escuchamos cómo Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos a un monte alto. Lo interesante es que escalan el monte juntos y, sin embargo, el Evangelio menciona que Jesús los tomó aparte. El momento de la transfiguración en los Evangelios ha sido descrito por el Papa Benedicto Emérito XVI como un evento de oración. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que Jesús se retira con frecuencia a un lugar apartado en la montaña para hablar a solas con su Padre Celestial. Los detalles que San Marcos usa para describir el ascenso donde los apóstoles y Jesús están juntos y a la vez están aparte, tienen más sentido cuando los vemos desde este punto de vista. Esta frase aparentemente insignificante nos muestra que para encontrarnos con Jesús en la transfiguración también debemos estar apartados y encontrar la soledad. La soledad es necesaria para estar con Jesús, pero la soledad no significa aislamiento. Los apóstoles están con Jesús en este evento y también están cerca los unos de los otros. Están cerca de Cristo, por lo tanto, están más cerca los unos de los otros. A menudo nosotros tendemos a confundir el aislamiento con la soledad. La ausencia de otros, cuando estamos nosotros aislados,
nos separa de ellos, nos desconecta unos de los otros. ¿Qué tipo de actividades nos aísla? Por ejemplo, cuando nos sumergimos en la televisión o cuando estamos nosotros navegando en las redes sociales o cuando alguien se encuentra distraído con los videojuegos. Aunque posiblemente sea agradable y no malo en sí mismo, sin embargo, encaja muy bien con esta categoría del aislamiento. Nos enajena. La soledad es compromiso y el aislamiento es un escape. Así lo describe John Mark Comer en su libro The Ruthless Elimination of Hurry. Estar en soledad, como vemos en el Evangelio, no significa estar completamente solo, sino por el contrario, estar con Jesús y descansar en su presencia y en su amor. La soledad en la que oramos es en muchos sentidos una imitación de lo que Elías y Moisés estaban haciendo en la escena del Evangelio que hemos escuchado. Conversando, se encuentran ellos con Jesús. Orar es entrar en este diálogo que requiere primero que tomemos un tiempo para calmarnos, para relajarnos, para tomar conciencia de la presencia de Dios que está con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Después, envuelto en la nube del Espíritu Santo, la voz de Dios Padre, como un rayo, impacta el corazón de los apóstoles con tal estruendo que hoy nos resuena con estas palabras: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. En algún momento nosotros también debemos permitir que esas palabras nos impresionen y nos impacten hasta llevarnos al silencio, para que podamos mirar hacia arriba y mirar por encima de todas las actividades frenéticas en las que nos encontramos casi diario y que inevitablemente nos arrastran. Y en la soledad, permitir que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra visión y la única actividad de todo nuestro ser sea solamente permanecer a solas, en esa soledad sonora donde Dios nos quiere hablar. Una de las demostraciones de gloria más poderosas y únicas en el Evangelio es precisamente la transfiguración. En el pináculo de la transfiguración, Jesús abre a sus discípulos el acceso a la elevación de su oración con el Padre y les muestra de dónde le viene su fuerza. Esta revelación es una invitación para que tomemos tiempo para elevarnos por encima de esta agitada velocidad del día y encontrar tiempo para estar con Dios. Aquí en esta impresionante experiencia, Pedro, Santiago y Juan, se les mostró el increíble poder que proviene de estar apartados en soledad con Jesús. ¿Qué podemos hacer durante esta semana? ¿Cuál podría ser nuestra tarea? Hay muchas formas de practicar la soledad. Podemos
observar la creación mientras conducimos. Podemos disfrutar de una pieza musical intencionalmente y evitar hacer varias tareas a la vez innecesarias. Muchas veces pensamos que tenemos que trabajar duro, hacer más, acelerar las cosas. Quizás Dios realmente nos está pidiendo que oremos intencionalmente, que hagamos menos y hagamos las cosas más lentas, disfrutándolas. La soledad puede parecer muy abrumadora al principio, sin duda puede ser un sacrificio mantenerse en silencio. Dios nos llama a estar listos para hacer ese sacrificio, así como se lo pidió a Abraham, para que estuviera preparado para sacrificar a su hijo. Podemos saber por el sacrificio de Abraham que aunque Dios nos pide que hagamos sacrificios difíciles, Él estará con nosotros y proveerá lo que nosotros necesitamos. Recordemos que somos seres humanos, no acciones humanas. Pedro quería hacer algo en lugar de comprometerse con lo que Dios estaba haciendo. Pasemos pues tiempo con Jesús en soledad y desconectémonos del mundo ajetreado por un momento para volver a conectarnos con las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Quizás este tiempo a solas con Jesús nos permita recordar que somos su Hijo amado, con quien Él está muy complacido. Piensa en esta pregunta: ¿de qué estarían hablando Jesús y los discípulos? ¿Qué te imaginas? ¿Cómo se sentirían los discípulos cuando hablaban con Jesús? ¿Cómo se sentirían que querían quedarse ahí y querían hacer 3 tiendas de campaña para morar por siempre al lado de Jesús? ¿Quién ha encontrado a Jesús? Se ha encontrado a sí mismo, ha encontrado la paz, el sosiego, la calma. En pocas palabras, al Dios de la gloria y la gloria de Dios. Pregúntate, por último, ¿por qué crees que es tan difícil estar en soledad, especialmente durante este tiempo? Piensa con qué propósito estamos durante este tiempo de Cuaresma, procurando ayunar de aquello que nos hace daño al alma, al cuerpo, en favor de los demás. El fin del ayuno es ayudar a los menos afortunados. Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En este tiempo de salvación que Dios nos da para que nos acerquemos más a Él, presentémosle nuestras plegarias y pidámosle que su luz ilumine toda oscuridad. A cada petición responderemos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra Iglesia, para que en medio de las oscuridades y angustias de nuestro mundo sea signo de la esperanza que viene de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por los países que viven hoy momentos de angustia e incertidumbre por su situación política y económica, para que el Señor les conceda paz y concordia. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por los seminaristas y diáconos de nuestra diócesis, para que perseveren en su vocación y se preparen con entusiasmo para servir al pueblo de Dios como pastores según el corazón de Cristo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por los que viven agobiados por la esclavitud del pecado y por todos aquellos que son víctimas de nuestros errores y pecados, para que Dios sea su fortaleza y encuentren la luz de Cristo en sus vidas. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por los enfermos, para que encuentren en nosotros la compasión de Dios. En particular pedimos por María del Socorro Martínez, Erlinda Moreno, Charlie Wok, Arturo Q, Claudia Grobel, Corinne Melear, Eva Armsato, Erlinda Moreno, Alexandra Dietrich, Javier Martínez, Rosa Pasos, Silvia López. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por las almas de todos los que han fallecido, con la esperanza de la resurrección. En particular, te pedimos por el eterno descanso de Raymond Corp, Loreto Antunes Santillán, Eva García, Reggie Joseph, Jonathan Cuevas, Ramón Verdín. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Escucha, Señor, nuestras plegarias y derrama sobre el mundo entero tu gracia, tu amor y tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Colectas estarán disponibles en las puertas de salida para que ahí puedas depositar tu ofrenda. También pueden hacer su ofrenda monetaria a través de nuestra página de internet.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y para el bien de toda tu santa iglesia. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año con el alma purificada las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eduardo, su obispo auxiliar Gregorio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo,
mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Escuchen.
escúchenlo. Vieron a Jesús con Elías y Moisés. Pedro dijo a Jesús: qué bien que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para Moisés, otra para Elías y una para ti. Este es mi hijo, el amado, escúchenlo, a quien he elegido, a él escúchenlo. Este es mi hijo, el amado, escúchenlo, a quien he elegido, a él escúchenlo. Bajaron el monte y Jesús les ordenó: a nadie dijera lo que aconteció. Era necesario que tuviera que padecer, el Hijo del Hombre luego resucitará. Este es mi hijo, el amado, escúchenlo, a quien he elegido, a él escúchenlo. Este es mi hijo, el amado, escúchenlo, a quien he elegido, a él escúchenlo. Necesario que tuviera que padecer el Hijo del Hombre y luego resucitará. Hazme como oro y divina plata, purifícame como el oro puro, purifícame, hazme como oro. Hacer tu voluntad.
purifícame y hazme santo desde adentro. Purifícame de mis pecados, límpiame. Santo, ser apartado para ti, Señor, decido ser santo, ser apartado para ti, mi Maestro, y hacer tu voluntad, y hacer tu ser tu voluntad. Purifícame, hazme como oro y fina plata. Purifícame como el oro puro. Hazme como oro y fina plata, purifícame como el oro puro. Fuego refinador, anhela mi corazón. Quiero ser santo, ser apartado para ti, Señor. Decido ser santo, ser apartado para ti, mi Maestro, y hacer tu voluntad, y hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad, purifícame. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites, desde este mundo, participar ya de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua, y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Danos un corazón grande para amar.
constructores de nueva humanidad, huevos nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Huevos nuevos luchando en esperanza. Tomamos asiento mientras esperamos el turno de salida, por favor. Tomamos asiento.